Hello, hello, welcome. Hello. Hello, everybody. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Sorry to be a little late, but I was checking some papers, but here I am. How are you today? Hello, teacher. Hello, hello. It's a new week, right? Today is June the 6th. So welcome everybody. And I'm gonna check the attendance. Please say present or hello as you want, right? Silvia? Present, teacher. Good, welcome. Candy? Present, teacher. Carmen? Ah, Carmen is, he asked for permission, right? Carmen pidió permiso este día. Okay, so Doralicia? Doralicia, Eric, present. Good, Eric. Esmeralda. Hi, teacher. Hi, hi. Fatima. Hello, teacher. Hello, hello. Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Gisela. Gisela. Héctor. Imer. Present. Good. Irving. Irving. Jose Antonio. Good evening, teacher. Good evening. Jose Roberto. Present, teacher. Julia Margarita. Margarita. Present, teacher. Okay. María. Present. Alexis. Marlon Alexis. Oscar Armando. Rebeca Guadalupe. Present. Wilfredo. Here I am. Okidoki. Misael. Misael, okay, good. So let's start, right? I'm gonna share the information with you. Give me a second. Okay. Here I am. Give me a second. I'm opening files. Estamos abriendo archivos. Deme un segundo. Aquí estamos con el manual. Ok. Este día vamos a trabajar en la página número 29, page 29, right? 29, ok. Ahí estamos. Listos. Y ahora compartir la presentación de PowerPoint. Okidoki. Ahí estamos. Okay. So, English for Word Program, basic module number one. Okay. sorry. We're going to continue again with the present, simple present, right? And we already finished with affirmative, negative, and yes, no question, right? Affirmative, negative, and yes, no question. Like affirmative, right? I wake up every day. I take my shower. I have breakfast. Sorry. And negative, right? I don't have lunch, for example. I don't have lunch. She doesn't have dinner, for example, right? So affirmative, negative. And yes, no question is, do you watch TV at night? Does she make her homework? Okay, so in this case, we have three. Again,
Affirmative, negative, and yes, no question. Now, in the unit number three, week number three, unit three, we are going to learn about information question, right? Okay. So, and the name of the unit is, where do you work? Where do you work, right? Rebecca, can you help me reading the objective of this unit number three, please? Read the objective, please. I'll be able to describe the different department in my workplace and what they do. Good. So the human resources department, financial department, merchandising, the administration, et cetera, et cetera, right? We're going to learn about the department, the places, los lugares o los departamentos. No El Salvador, no los departamentos del lugar donde ustedes trabajan. Okay, good. Now, let's start with the different, let me see, departments in a company. These are examples, of course, right? De seguro en su compañía deben haber o menos o más de estos departamentos, pero vamos a ver el primero aquí. Production. Control and supervise the production workforce and inventory. The production, right? Next one. Give me a second. Okay, here we are, right? Research and development, right? Investigación y desarrollo. Develop, design new or improve existing products or process, right? Okay. Next one, purchasing. Compras, departamento de compra, right? Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Right, next one. Next one. It says marketing, right? Mercadeo. Research and identify what customers want and need at the right place. Then we have human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. And finally, accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, good. So these are some examples of the departments in a company, in a factory, in an office, etc., etc., right? In a store too, right? Then we have some words here for the vocabulary. We are going to check the vocabulary and then come back to the information. For example, workforce. How do you say workforce in Spanish? Fuerza laboral, right? Inventory, inventario. Develop, desarrollar. Design, diseñar. Improve, mejorar. Give me a second, please. Give me a second, I have a message. Give me a second. Perdón, que me quería su ayuda. Alguien quería entrar y no había podido entrar. Y ahí está en el grupo batallando. ¿Saben quién es? Porque en mi teléfono no aparece el nombre. María estuvo hablando con ella en el chat.
María. Sí, teacher, le di unos consejos, pero realmente no sé quién es. Ah, sí, porque me parece estrellita. Sí, solo le sugerí, sí, pero realmente desconozco. Vamos a ver, podría ser Carmen, no, ¿verdad? Porque este anda fuera de San Salvador. Podría ser Gisela. Probablemente Gisela es. Bueno, está bien, ojalá yo, que pueda. Yo aquí vi que estaba intentando conectarse, pero nunca conectaba, fue a Oscar. Oscar, ah, ok. Sí, pero no sé. Sí. Hello, hello, teacher, good evening. Good evening, usted escribió en el chat, Oscar. Soy Irving, teacher. Ah, Irving, ah, bueno, welcome. Welcome, Irving, sorry. Ok. Sí, tenía problemas con ingresar, pero ya estamos aquí, teacher. Va, muy bien, usted era el que estaba ahí batallando en el chat. Sí, hombre, ah, sí, va. Me eché como 10 minutos ahí, pero ya estamos aquí. No, igual, yo hoy tuve algunos problemitas, ¿verdad? Por eso, igual yo entré un poquito tarde, ¿verdad? Pero ya, le vamos a poner ahí la asistencia de una sola vez, y me permitan un segundo. Ok, teacher, thank you. Teacher, hay uno que salió del grupo. Sí, sí, pero no lo tengo identificado tampoco. ¿Saben quién es? No será... Teacher, good evening. Good evening. I'm Hector. Hello. Sorry? Yeah. I'm Hector. Hector, hello Hector, welcome. I wasn't when you mentioned attendance list. Ah, okay, good, no problem. I checked that you're here. Thank you, Hector, welcome. Thank you. Okay, good. Thank you. Sí, yo creo que porque no se ha conectado en las últimas clases, Misael creo que ha de haber sido, pero bueno, no sé cómo estará la situación ahí con inglés corporativo, ¿verdad? Me imagino que algo habrá informado, le habrán hablado, pero no, ya no se conectó. De ahí creo que todos estamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alexis ya se conectó, Alexis? No, ok. ¿Gisela? ¿Doralicia? Ok, seguimos entonces. Sí, teacher. Doralicia, welcome, Doralicia. Ya la escuchamos ahí. Ya está. Registrada como alumna del básico 1, right? Ok, bueno, good. Thank you. Welcome, welcome, Doralicia, welcome. So, let's continue. Then, how do you say improve in Spanish? Mejorar, right? Mejorar. Acquire means adquirir. Adquirir, acquire. Raw material, materia prima, right? For example, if you make construction for houses, the wood could be a raw material, right? Si usted, su compañía construye casas, entonces la madera podría ser un raw material, right? The wood. Then research is investigation. Investigar, investigación, right? Research. Customers are clients, you know, clientes. Recruit is emplear, reclutar, ¿sí? Train means capacitar, entrenar, train. Teacher, ¿por qué es donde dice materia prima no empieza con mayúscula? Ah, solo es, yo estaba escribiendo, entonces en realidad quería que ninguno fuera con mayúscula, pero la máquina ya sola los pone con mayúscula. Sí, okay. No tiene nada de ya, cuando lo estoy escribiendo es que a veces aparece de una o de otra forma, ¿verdad? Aunque sí, okay, debería ir todo con mayúscula. Y le digo, respecto a esta palabra, raw material se traduce literalmente, ¿no? Material crudo, porque raw es crudo, ¿sí? Pero nosotros no decimos material crudo, decimos materia prima, ¿no? Ok, inflows means entrada de algo, ¿no? En este caso, como estamos hablando de compañías, pues de dinero. Y outflows son las salidas. ¿Ok? Me imagino que un inventory o un budget, perdón, un budget que ustedes hagan en su... Si alguno de ustedes lo hace, pues lo felicito. Si hace un budget mensual, ustedes van anotando el pisto que entra, ¿verdad? Con el pago, me imagino. Y también el que va saliendo ahí con las tortillas, el pan, okay, pagar la luz, pagar la internet, etcétera, etcétera. Se llama inflows and outflows, right?
Ok, con esto vamos nuevamente a la diapositiva anterior y vamos a pedirnos que me ayuden a leer. Ok, please help me. Wilfredo, can you read the first one, please? Sure thing, teacher. Production. Control and supervise the production, workplace, and inventory. Good. Workforce, right? Workforce. Yeah, thank you. Thank you very much. Los empleados, la fuerza laboral, ¿no? Los trabajadores, workforce, right? So, any question about this department? Any question? Here, you know, we have this word, right? Workforce, that is fuerza laboral, and inventory, right? Okay, good. Next one, research and development. Investigación y desarrollo, right? Research and in development, right? So, Rebecca, can you help me, Rebecca? Read. Research and develop, design new or improve existing product or process. Or process, right? Develop. What is develop? Develop means desarrollar, right? Design means diseñar, okay? So this is the research and development. Mm-hmm. Good. It's like you work with the new material or with the old material, right? To make a better product, right? Para mejorar y hacer el producto mejor. Y obviamente para que la compañía vende este producto, lo usted le den su sueldo. Ok. Oscar, please. Purchasing, Oscar. Can you read for the class, Oscar? ¿Podría leernos para la clase, Oscar? Hello, knock, knock, Oscar. Okay, so Alexis, please. Ah, no, Alexis, no sé. No sé. Alexis? No, todavía no, ¿verdad? Okay, María, please. Can you help me with the reading? Purchasing. Please. Yes. Please. Purchasing, buying, acquire new raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Okay, etc. etc. right? No, that's okay. ETC. No sé cómo pronuncia. Creo no, que that's sí. Okay. Perfect. Ah, okay. ETC. It's correct. But okay. This is in English and in Spanish the same, right? Etc. We say etc. Uh-huh. And in English is the same, etc. Uh-huh. Okay. Okay. Good. Thank you. Thank you. Good. So buy and acquire raw material, and then he says, as we say, right? Well, what is acquire is adquirir, raw material is materia prima, right? Research is investigar. Mm-hmm. Okay, so let's go continue with marketing, right? What is marketing? So, Margarita, can you help me with marketing? Please read. Margarita? Identify why. Customers want an ad at the rings, please. At the right place. Very good. So is thank you very much. Investigation and identification, what you want. Mm-hmm. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el público? ¿Eh? ¿Quiere leche en botella? ¿O en cartón? ¿O en cartoncitos? So what they want, what colors people like, qué colores le gusta a la gente, sabores, tamaño, right? Etcétera, etcétera. So that's marketing, mercadeo, marketing, right? Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Okay, let's continue. Number five, right? Human resources. Human resources management, right? Jose Roberto, can you help me, Jose Roberto? Robert? Presente. Okay, please read. Number five. Human resources manager.
recruit, select, and train new employees for the right role in the company. Thank you, for the right job, in the company. So in this case, recruit is, you know, emplear, reclutar, train is entrenar, capacitar, right? Okay, that's it. Give me a second. Okay, Eric ya recibe su mensaje. Si puede más tarde, pues ponga ahí la cámara, no se preocupe. Okay, thank you. Thank you, Eric. Okay, let's continue. So this is human resources management. And then let's go to the last one, right? Accounting and finance. Accounting and finance. Jose Antonio, please, can you help me? Read. Okay. Keep the financial record of transaction involving monetary inflows and outflow. Okay, good reading. Thank you. Thank you. You see? So money, right? Accounting is like contaduría y finanza, no? Yes? It's the department that controls the el billuyo, right? Okay, very good. So, any question? Questions? Now, let's practice again. Sorry, yes, Margarita? La última es estas dos que dijo él, inflow o and outflows. Okay, please, say, Margarita, how do you say, repeat. How do you say? Inflows. Inflows in Spanish. In Spanish. Come on, repeat. In Spanish. In Spanish. Okay. How do you say inflows in Spanish? Es entrada de dinero. La corriente. No, flow es el río. ¿Va? Flows. Va corriendo, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con el, con el billete, ¿verdad? Entra y sale, ¿no? Entonces, inflow es cuando entra y outflow es cuando, sale. ¿Ok? Ah, ok. Good. José Moreno. How do you say management in Spanish? Management is manejar, administrar. El jefecito, el boss. El mero mero, ¿verdad? Es el manager, el que maneja, el que controla, ¿verdad? Entonces, el manejo es management. Management. Entonces, porque en la empresa donde yo estoy, ahí han hecho una que se llama Pacific Waste Manager. Management, ajá, es como manejar, controlar cierta cosa. Bueno, en este caso, por ejemplo, en una empresa, el control de los empleados, pues lo llevan los recursos humanos, ¿no? Ellos llevan el manejo, o sea, management es como manejo, control, ¿sí? Entonces, al jefe se le dice manager, el manejador, ¿no? Y, o si no, boss, que es más informal. Y en el caso de la compañía que usted menciona, pues, a eso se refiere, a manejar, a controlar, pues, no sé qué, seguro o bienes raíces, no sé qué es lo que hacen, ¿verdad? Pero por ahí lleva esa palabra, manager, ¿verdad? Ok. Good. Now, we're going to practice the pronunciation. Yes, I say, right? Okay, repeat after me, please. Production. Control and supervise the production workforce. And inventory. Research and development. Research and development. Developed, design, new or improve existing products or processes. Develop, design new or improve
existing products or processes. Okay. Purchasing. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. For the use of the organization. Marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Human resources management. Management. Human resources management. Recruit, select, and train. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company, for the right job in the company. Accounting and finance. Keep the financial record. Financial record of transactions. Transactions. Involving monetary inflows and outflows. Good. Extra questions. Now I have to ask you, right? Quiero preguntarles, ¿hay alguno de estos departamentos que esté en su compañía? Volunteers, please. Volunteers. Accounting and finance. Ajá. ¿Hay accounting and finance en su compañía? Sí, hay. Sí, hay. Sería bueno. Como el departamento de finanzas, ¿verdad? Correcto, sí, eso, muy bien. María. Sí. ¿Hay alguno de estos en su compañía, María? Sí, hay varios, teacher. Ajá. Por ejemplo, está Production. Purchasing. Purchasing, compra, el departamento de compra, ¿verdad? Ajá. Sí. Es Human Resource y Accounting Finance. Ah, muy bien. Esos sí, son bien, bien comunes, ¿vale? Los recursos humanos, ahí. Exacto. Que tienen ahí... necesitar, ¿verdad? La persona idónea para el trabajo idóneo, ¿verdad? O sea, si necesito en la compañía un plomero, no voy a contratar a un carpintero, ¿verdad? O no voy a contratar a alguien que apenas acaba de terminar su bachillerato para que sea jefe de un departamento, no, necesito a alguien idóneo, ¿no? Entonces lo que hacen los de Human Resources y los que nos sueltan ahí, ya saben, ¿verdad? Ok, muy bien. Any other volunteer, please? ¿Otro voluntario? ¿Que quiere hablar de estos departamentos? ¿Si existen en su lugar de trabajo o no existen?
O hay otros también que no estemos mencionando acá, porque de seguro debe haber, ¿no? ¿Yes? Quality control, por ejemplo, en algunos hay control de calidad, hay algunos departamentos, especialmente en una fábrica, ¿no? ¿Sí? También está el garage, el taller. Transportation también, sí, hay departamentos de transporte, ¿verdad? En las compañías grandes, ahí está el lugar donde reparan los carros y ahí están los transportistas, etcétera, etcétera, ¿right? Good, yes, José Antonio, díganos. Yo creo que en el mío, creo que son los seis en la empresa donde yo estoy. Porque la empresa donde yo estoy son como siete en una sola. Siete empresas, o sea, en una sola empresa, sí. Ajá. O sea, sí, porque Grupo Hope es como la jefe de todas las empresas. Mm. Porque se deriva la de Publicis, Pacific Ways. Quiero ver. Sí, a Servicios del Amanecer, Consolidadores del Pacífico. Oh. Transporte Bonilla. No me acuerdo cuál otro más. Ah, y Ciudad Taller. Ah, excelente. ¿Y usted en cuál trabaja exactamente, José Antonio? De todas esas. Hola. ¿En cuál está usted? En Ciudad Taller. Ah, bueno. Ok. Ajá. Excelente. Sí, escuchamos que repara camiones, ¿verdad? Ajá, es la que se encarga de el mantenimiento de todos los camiones de consolidadores y Pacífico. Sí, yo tengo un vecino que calibra motores de camiones, algo delicado, imagino, ¿verdad? No cualquiera repara camiones. Sí, para revisar el camión. Solamente hay un muchacho que es el que arregla todos los motores y tiene 23 años. Qué lo felicitamos, jovencito, ya está trabajando en un área muy, muy buena, porque esa es un área muy remunerante, me imagino, ¿verdad? Así es que yo con mi carrito apenas le echo agua y aceite, así que ahí anda el pobre, ya me imagino revisar un camión, very difficult, right? Okay, thank you, José Antonio. Very good, so let's continue, please. Now, we're going to continue, this is the introduction, right? This is the introduction. And now let's go to start the grammar, right? Vamos a empezar con la gramática ya. Yo sé que le fascina la gramática, así que vamos a darle con todo. Okay, so remember, right? We already finished with... Apagamos el micrófono. Por aquí me enseñaron cómo apagar los micrófonos, pero no tengo que estar compartiendo, entiendo. Quiero ver, no tengo aquí la opción. Solo silenciar mi audio. Sí, no está. Bueno. Aquí tengo una opción, dice depositar dinero en el banco. Zoom le va a... excelente, buena opción, ya la vamos a escoger. Ok, sigamos entonces. So we have affirmative, negative, and yes, no question. Ok, now. The new topic for this week, esta semana le vamos a entrar con todas estas preguntas, so information question, because they are very basic. Right? Estas preguntas son básicas, es decir, de básico, básico, básico. Así que entrémosle ahí. He says, information question. As you know, it means information, right? They are used to request information. Son usadas para pedir información, ¿sí? Las preguntas de yes, no, por ejemplo, do you live in San Salvador? Do you like pupusas, etcétera, etcétera? They are just to obtain a yes or no, right? Las preguntas de yes, no questions solo están elaboradas para que la gente nos diga sí o no. Punto, ahí ya nosotros ya dimos. Pero en cambio las de información, no. O sea, estamos preguntando una información específica. Color, tamaño, lugar, situación, problema, etcétera, etcétera. De todo preguntamos. Lugar, tiempo, forma, posesión, opción, etcétera, etcétera. ¿Ok? So, again, they are used to request information that have not been previously mentioned. Es algo que nosotros no nos han dicho anteriormente, ¿sí?
Por ejemplo, si yo digo, where do you live? ¿Dónde vives? Por ejemplo, le digo a Oscar, Oscar, where do you live? Entonces, Oscar no me ha mencionado todavía dónde vive. Yo digo, ah, ¿cómo saberlo? Le pregunto, le hago la pregunta. Pero si yo ya sé que él vive en Santa Ana o que vive en San Miguel, por ejemplo, le hago, do you live in San Miguel? Y él me va a decir, yes, I do, o no, I don't. Pero ya sé yo la información, solo estoy esperando que él me diga sí o no. En cambio, con estas preguntas, no lo sé. Todavía no me ha dicho, Oscar, ¿dónde vive, verdad? O de qué tipo de pupusa le gusta comer, si de loroco, de con frijoles o de camarón, no sé. Entonces, no sé. Entonces, tengo que obtener esa información. O le pregunto a José Antonio, ¿verdad? ¿Está lloviendo en su casa? ¿O cómo está el clima ahí por su casa? Entonces, no sé. Yo no me lo he mencionado. ¿Ok? Entonces, para eso sirven las preguntas de información. Information question, right? Unlike yes, no question, it says, WH information questions always contain a supposition. ¿Sí? Siempre hay una suposición. ¿Sí? Usted va a suponer algo. Va a suponer, por ejemplo, ¿quién es tu hermano? ¿Dónde almuerzas? ¿Cómo duermes? ¿De quién es un libro, por ejemplo? ¿A quién le envías correos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Va envuelta una suposición, ¿sí? They always begin with a WH word. Todas las preguntas de información comienzan con una palabra que se llama en inglés WH word. ¿Por qué se le dice WH? Porque todas tienen WH. WH, 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 todas. Hasta esta, aunque las tiene al revés, pero WH, ahí están. Y por eso es que las preguntas de información reciben otro nombre. ¿Cuál es el segundo nombre que reciben? El segundo nombre es WH questions. Así se llama, WH questions, ¿sí? ¿Por qué se llaman WH? Porque llevan palabras que contienen WH, ¿sí? ¿Y por qué se llaman information? Porque obtenemos información, ¿ok? Por eso reciben ese nombre. Así que en una gramática ustedes van a ver WH questions. ¿Qué se llaman WH questions? Son estas que estamos viendo. O en otra gramática van a ver information questions. ¿Cuáles son las information questions? Estas mismas, las mismas, sí. No hay diferencia, ¿sí? Ok. ¿Y qué quieren decir todas estas palabritas? Bueno, vamos a desglosarlas, ¿verdad? Information questions or WH questions. So in this case, we have the WH words. Listen, what is used for things? Cosas, cositas. Volados, decimos nosotros, voladitos. Ese volado. Uy, qué feo ese volado, decimos. Qué feo esa cosa. A todos le llaman volado los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, espérame, yo te voy a hacer ese volado. ¿Sí? Qué caliente está ese volado. Y ese volado, ¿por qué está tan grande? ¿Sí? Tan pequeño, tan caliente, tan frío, ¿eh? Entonces, eso que nosotros decimos volado es algo, es una cosa, ¿no? ¿Sí? Thing. Y eso puede ser abstracto, como el amor, el odio, el cariño, ¿sí? Okay, o puede ser concreto, como una mesa, un perrito, un salón de clases, una puerta, etcétera, etcétera. Okay? What is for things? Para cosas. Who is for people? Para personas. Where is for place? Para lugar. When is for tic-tac, tic-tac, time, right? Whose is for possession? ¿De quién es el lapicero, verdad? Who's this pen? ¿De quién es el lapicero, sí? So, whose possession? ¿De quién es? Why means reason, right? Razón. Queremos obtener una razón de algo. ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué el Barcelona no mejora su juego? No, it's why. Okay, so reason. Which is opción, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de sorbete, which ice cream flavor do you like? Pistachio, vanilla, chocolate. ¿Cuál les gusta a ustedes más? ¿No? A mí me gusta el pistacho. So, which, ¿cuál? Chair. Yes.
Yes, Silvia? How do you say choice in Spanish? Opción. Okay. No, which igual choice. Which choice is opción. Por ejemplo, ahorita le estoy hablando de los sorbetes, ¿verdad? Entonces usted tiene vanilla, pistacho y chocolate. Entonces usted tiene una opción. Algo donde escoger, ¿sí? Entonces, ¿cuál le gusta? Gracias. Thank you. ¿Cuál le gusta, Irving? ¿Pistacho, vanilla o chocolate? Chocolate, teacher. Chocolate, okay, you see? So that is choice. Which ice cream flavor do you like? And then usted aquí tiene la... Tiene otra palabra también, déjeme ver. La opción, la... Escoger algo, ¿sí? Choice. Muy bien. En whom es también para personas. El who y el whom es el mismo. Solo que el whom se usa exclusivo como objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿quién te dio? Sigamos hablando de sorbete. ¿Quién te dio el sorbete? Who. Ok. ¿Y a quién tú le diste el sorbete? Entonces, ese a quién se describe como whom, ¿sí? Whom. Ok. ¿Y how, que se usa de manner o form? Manera o forma. Por ejemplo, hay una canción de los Bee Gees que se llama How Deep Is Your Love? How deep is your love? It's your love. Ok, esa canción usa la palabra how deep, con qué tan profundo, ¿sí? How many, cuántos. How much, cuánto. How frequently, con qué frecuencia. How long, por cuánto tiempo, ¿sí? How long, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. O sea, nos dice la manera o la forma de algo, ¿sí? Good. Repeat after me, please. Repeat after me. What? Things. Who? People. Where? Place. When? Time. Whose? Possession. Why? Reason. Which? Choice. Whom? People. How? Manner, form. Good. Any extra question? Por favor, aquí sí necesito, que si no entienden, necesito urgentemente que me pregunten, porque esto es básico para toda la semana vamos a usar esto, así que si no entienden cada uno de estos, no vamos a poder hacer las preguntas. Teacher. Ajá, María. Silvia. Ah, Silvia, ok, es que como aparece María ahí, bueno, después de Silvia va María, entonces, sí. Okay. Dígame, Silvia. Why, reason. Ok. For example. For example, why do you like chicken, Silvia? Do you like chicken, Pio Pio? Yes or no? No. 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 Pizza? No. Pizza? No. Oh no. My goodness, Silvia. Pupusas? Pupusas? Yes. Oh, yeah. Sí. Okay. Yes. Okay. So, why do you like pupusas? ¿Por qué le gustan las pupusas? Entonces, te va a dar una razón por qué le gustan las pupusas. Entonces, y en la respuesta, en lugar de decir why, va a decir because. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, because they are delicious. Me gustan porque son deliciosas, right? Why? O sea que es como justificar el por qué. Correcto, sí. Dar el motivo de algo, la razón. Por eso se dice reason, la razón de algo, ¿no? Why do you learn English? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? ¿Por qué? Because it's important, right? Además, el inglés es el idioma hablado en todo el mundo, ¿sí? Usted va a Mongolia y quiere hablar inglés, hable, porque ahí le van a entender. Viene El Salvador al Tunco allá y quiere hablar inglés, ahí le van a entender. Va a Canadá, Argentina, a Italia,
a Francia, todos los lugares hablan inglés. Entonces, por eso, yes. Por eso es que es tan importante el inglés, ¿verdad? Porque todas las compañías en el mundo, si no se entienden entre ellos, va bien un japonés con un alemán y cómo no entendemos ahí. Sayonara, harakiri, y domo arigato, y el otro, aunque, aunque, a Hitler, ok. Entonces, no se entiende. ¿Cómo vamos a usar el inglés? ¿Eh? Entonces, por eso es, lo felicito, yes, que estén esta noche aquí desvelándose conmigo. So, why? ¿Por thank qué? You. ¿Por qué nosotros estamos aprendiendo inglés, verdad? Porque es muy importante, ¿sí? Why? Muy bien, gracias. María. Teacher, how do you say choice in Spanish? Choice, opción. Ah. Opción, ajá. Choice, va, por ejemplo, yo le pregunto. Hay una premiación que habla de choices. ¿Cómo será eso? ¿Una, perdón? ¿Una qué? ¿Ha visto una premiación? Hay una premiación. Unos choice award. The choice award. Dice, ¿eh? Choice. Quiere decir que han escogido. Ajá, ajá, ajá. Han escogido algunos artistas para darles un premio. Choice Award. ¿Sí entiende? Choice Award. Ajá, ok. Ajá. Por ejemplo. Pero ese choice sería para todas las premiaciones. Pues no sé. Sí. En los Oscars, por ejemplo, escogen no es para Oscar Armando, no, que estamos hablando de los premios, ¿vale? Escogen las películas. Se supone, ¿va? Las mejores películas, entonces, por eso le ponen Choice Award, premio a la escogitación, va a escoger. Ya me acordé de la palabra escoger. Entonces, choice es escoger algo, ¿sí? Las opciones que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, aquí, red and blue, ahí tengo un choice, tengo una opción. Puedo escoger entre ambos, ¿sí? Entonces, le digo yo a usted, which color do you want? Which color? Ajá, ¿qué color quieres? ¿Qué color quieres? Which color do you want? I'm sorry, red. For me, it's the red. The red, okay, good. So that's your option. And then you say, I like the red one. Me gusta el rojo. I like the red one. ¿Sí? Ajá. Entonces eso se refiere a choice. ¿Sí? Muy eso bien. Se puede usar para seleccionar todo tipo de cosas, personas, todo objetos, tipo de cosas, sabores, lugares, colores, tamaños, lugares. Todo tipo de selección. Por ejemplo, yo le quiero decir, which touristic place do you like? ¿Cuál centro turístico le gusta más? ¿Sí? O, bueno, ahorita el centro de San Salvador está divino, está un montón de actividades que hay muy bonito. Pero aquellos que les gusta ir a congelarse al agua pueden coger los chorros, ¿verdad? Aquellos que les gusta la acción, a Puzunga, ¿ok? Ajá. Y, correcto. Okay. Muy bien, you, ok. You're welcome, José Antonio, y después no sé quién más me levantó la mano ahí. Hoy sí ya lo entendí. José Antonio. Hoy sí ya lo entendí, lo que pasa, de primero no lo había entendido, para qué era cada como what. Weird, o sea, pero ahora sí ya lo entendí que como win es para el tiempo, watch, yes, para las posesiones, why, o sea, las razones, y which es escoger cualquiera. Las opciones, ¿eh? Correcto, sí. Muy bien. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber dónde vive José Antonio, le voy a decir, when do you live? ¿Cuándo vive usted? ¿Cuándo vive? No, ¿verdad que no? Le voy a decir, where? ¿Dónde vive? ¿Sí? O yo no le voy a decir, who is your father? ¿Quién es tu papá? No le voy a decir, what is your father? No, ¿verdad? O when is your father? No, le voy a usar la pregunta apropiada para personas, ¿sí? La pregunta apropiada para lugares, para tiempo, para posesión, ¿sí? Esa es la idea, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano, por favor? ¿Quién levantó la mano ahí? Aparte de José Antonio, ¿quién más levantó la mano? Please. Teacher. Ah, dígame, Silvia. Otra vez, Silvia. Ok. Va. Dígame, no hay problema. Puede participar todas las veces que quiera, Silvia. No, ok. Sin pena. Who,
who igual a people, ah, y whom, ajá, y whom igual a people. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esas dos o es lo mismo? Ahorita le explico exactamente, mire. Gracias. Hay veces que vamos a preguntar sobre quién hizo algo, o quién te dio algo, o quién te llevó a algún lugar, quién, etcétera, etcétera. Entonces usamos el who. Pero si eres tú el que llevaste a alguien, te voy a preguntar a quién te llevaste o a quién se lo diste. No quién te lo dio, no quién te llevó, no quién te lo hizo, etcétera, etcétera. No que a quién tú le hiciste, a quién tú llevaste, a quién tú se lo diste, a quién tú le diste de comer, a quién tú, etcétera, etcétera. Entonces, el who es sujeto, el que hace, y el whom es el que recibe la acción. ¿Sí? Ok. Ahora bien, aquí va el comercial, Silvia. La palabra who en el inglés moderno se usa para ambos, ¿sí? Para okay. sujeto y objeto. Pero el whom jamás, jamás se usa como sujeto, solo como objeto, ¿sí? Ok. Ahí vamos otra vez, le lo voy a repetir. Who es el sujeto, el que hace la acción. Y whom es el que la recibe. ¿Sí? Recibe. Correcto. Pero en el inglés moderno, dijéramos así, como que han eliminado el whom. Existe, uh-huh. pero no existe, ¿no? O sea, entonces lo que ellos hacen es poner el who tanto como sujeto, como objeto también. Objeto. ¿Sí? Okay. Ya vamos a ver algunas oraciones ahí y este va a dar cuenta, ¿verdad? Esto de las preguntas lo han agarrado así para toda una semana porque es un poco amplio y a veces complicado, ¿verdad? Good. Okay. Bien, creo que ya estamos claros, ¿verdad? De cómo usar cada una de estas palabras, ¿sí? Si no, ahí les va a quedar la presentación para que repasen, ¿sí? Good. Let's go now for some examples of information question, right? For example, information question would be, one example of one information question would be is, where are they from? Where are they from? Where is the WH word? WH word. The verb to be is are. Remember, verb to be are is, am, and are, right? And the subject, they, it could be Pedro, Maria, Juan, she, he, we, etc. In this case, it's they, right? And the complement is whatever, right? The house, the cat, from, in my house, whatever. It's the complement, right? So, W is word, verb to be, subject, and complement. Other example, what is your name, lady? So, what is the W's word? Is the verb to be. And your name is the subject, right? Estamos preguntando sobre el nombre. Y a quién le estamos preguntando, una señorita, the lady. Lady, okay? Good. Other example is simple present information question, right? Que con estas son las que más nos vamos a llevar en esta semana, yes? So, what are the elements? W's word, for example, what does he do on vacation? Do or does, que es el auxiliar para el presente simple. He, que es el sujeto. Y el verbo regular, que en este caso recordemos que el do es auxiliar y verbo principal a la vez. En este caso sería do, hacer. What does he do on vacation? ¿Qué hace él en vacaciones? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en las vacaciones? What does he do? ¿Sí? Veamos la diferencia entre estas preguntas del presente simple y las preguntas con el verbo to be. Aquí usamos el verbo to be, ¿verdad? Solo estamos preguntando ser o estar, si la persona está o es, ¿no? En cambio que aquí, when do you play football? Estamos preguntando cosas que hacemos en el presente, ¿sí? Ya repasamos la semana pasada todas las actividades que ustedes hacen en su compañía, ¿verdad? Instalan cosas, manejan dinero, reparan camiones, transportan,
son jefes, algunos de ustedes, algunos son, envían, reciben correos, llamadas, etcétera, etcétera. Toda esa actividad que hacen tanto en su trabajo como en la casa, como bañarse, lavarse los dientes, desayunar, o actividades libres como hacer ejercicio, dormirse una siesta en la hamaca, o cosas que hacer en la casa como lavar los trastes, trapear, limpiar, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese mundo de actividades es lo que llamamos el presente simple, ¿sí? Entonces, todas esas actividades van descritas en esta información. Cuando yo no sé qué hace la persona, pregunto aquí con la simple present information question, ¿ok? Good. Any question? ¿Preguntas? ¿Questions? Pregúntame. ¿No questions? Muy bien. Entonces, vamos a dividirlas aquí entre preguntas con el verbo to be y preguntas con el presente simple, ¿sí? Ok. Comencemos con las del verbo to be, parece, ¿sí? Ya dijimos que están compuestas con WH word, todas las palabras que vimos, where, which, whom, todas van aquí, ¿sí? Luego el verbo to be, am, are, and is. Luego el sujeto, que puede ser Pedro, María, Juan, you, they, Firulais, etcétera, etcétera. Yes? And the complement, right? Where are you from? Irving, where are you from, Irving? I am from Mexicanos, me. And you, Irving, where are you from? I am from El Salvador. Okay, El Salvador. Excellent, you see? Entonces estamos preguntando sobre un lugar. Vean que no, yo le pregunté a Irving, where are you from? No me dijo, my brother. No, ¿verdad? O no me dijo, it's 9 o'clock. No, porque no he preguntado de hora, no le he preguntado de su familia. Le he preguntado dónde vive, ¿sí? Ok. Vamos a tomar asistencia. Tennis, please. Silvia. Present, teacher. Buen micrófono tiene, Silvia. Se oye súper bien. Candy. Present, teacher. Doralicia. Present, teacher. Good. Eric. Present. ¿Cómo va lo de la cámara, Eric? ¿Ya solucionó? No, sigo teniendo problemas. Bueno, no hay problema. Ahí cuando lo resuelva, no se preocupe. Al menos le escuchamos bien. ¿Esmeralda? Gracias. Present, teacher. Fátima. Present. Francisco. Fran. Tocayo. Francisco Javier. Ok, Gisela. Se ha presentado Gisela, qué raro. Bueno. Héctor, are you there? Héctor. Yes, teacher. Okay, I'm here. Héctor, I have a question for you. Last Friday, I tried to make the interview. Tell me. I tried to make the interview with you, the last 10 minutes of the class. Is it possible that today you stay in the class and we can make the last 10 minutes? Of course. Please, so please. Today okay. We can take it. And sorry, because the last time, so I got some technical problem with my cell phone. Good. So I will ask you like 5 minutes if you want to stay, right? Please. Okay, thank perfect, you, teacher. Thank you. Okay, Irving. Irving? Present, teacher. Good. Present, teacher. Thank you. Now, Imer and Irving, right? Okay. Jose Antonio? Present, teacher. Jose Roberto? Present, teacher. Margarita. Present, teacher. Maria. Present. Alexis. Okay, Gisela y Alexis. Ausentes. Oscar. Present, teacher. Thank you, Rebecca. Present. Wilfredo. Present. Good, teacher. Good, right? Thank you very much. Teacher. Yes, tell me. Francisco says his microphone doesn't work. Ah, yes. I read it. Yeah, thank you.
but Francisco is there. Yes, ya le noté la asistencia, Francisco. No se preocupe ahí. Trate de ir a conseguir aunque sea los microfonitos ahí de los celulares, por lo menos. No se preocupe. Okay, let's continue, right? Okay, you're welcome, Francisco. You're welcome. Now, then we have this other question. When is your birthday, Alexis? Question, Alexis. Este, sí, teacher, estoy teniendo problemas con el internet. Pero usted estaba desde el principio de la clase, ¿verdad? No, me costó. Va, pero le vamos a anotar aquí la asistencia, Alexis. Gracias, bienvenido, yes. Bueno, gracias. Okay. Gisela, también me imagino que tiene problemas, no, no sé. Bueno, espero que se logre conectar al final. Okay, let's continue. When is your birthday, Paul? Dan, 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 dan. No, no, this is... Da, 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 da. So, hey, Wilfredo, when is your birthday, Wilfredo? My birthday is on April 12th. April 12th, oh, recently, right? Recientemente estuvimos reventando piñata ahí, okay? Yes, recently. Good. Thank you. So, when is your birthday? Listen, estoy preguntando sobre cuándo es o cuándo está algo o dónde está algo, ¿verdad? Okay. Veamos la diferencia entre el verbo to be y el presente simple, ¿verdad? No me voy a confundir esto, ¿sí? Ok. And we can make question with verb to be with singular. For example, who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? And we can make question with plural. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children, you know? Plural and singular, right? So let's make questions. Rebecca, who is your teacher, Rebecca? Who is your teacher? You. Me, okay, it's a pleasure. my name is... Javier. Oscar, ah, okay, good. Javier Gomez, right? Nice to meet you. Good, and Oscar. What is your last name, Oscar? What is your last name? My last name is Santos. Santos, excellent, very good. Yeah. Alexis, where is your book? On the table? Come on, teacher. Where is your book? My book. Uh-huh. My book is... Invent. Inventemos ahí, no, no hay problema. Sería... On the desk, on the table, on the floor. En el on the table, on the table. Okay, okay. On the table. Roberto, how old... do you have brother, Roberto? Do you have brothers? The brother, oh, 20 years. Yes, yes, okay, good. How old is your brother? How old is your brother, Roberto? How old is your brother? ¿Qué edad tiene su hermano, right? How old is your brother? 20 years. 20 years, old. Okay, good, thank you. He's 20 years old, right? That's it. Miren qué bien contestó Roberto, porque no me dijo he has, no me dijo, sino que he is, ¿verdad? En inglés así decimos. How? Okay, good. Now let's practice with this. Let's start with number one, right? Let's go to the list. Silvia, please choose the correct answer for each question. Vamos a poner esto por acá. Regáleme un segundito. Silvia, vamos a poner algo para poder escribir. Regáleme un segundito. Por aquí creemos. Ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Y le vamos a dar un 24 ahí, ¿sí? Ok. What is your name, Silvia? He is from Aguachapán. My mother is 45. She is a famous singer. I am Antonio. Her mother is... Claire D. Claire I am D. Antonio.
Letter D. Uy, qué chiquito no salió. Permítanme, vamos a ver otro. 28, vamos a ver. Aquí. Letter D, right? Okay. Very good. What's your name? I'm Antonio. Good. Candy, please. Yes, teacher. Where is she from? Permítanme, voy a... Voy a copiar esto, regálame un segundito. Copiar. My name, 1, 2, 3, 4. Ahí sería, ¿no? Permítanme, para escribir aquí la respuesta. Uno. Todos le vamos a poner D después de un momento. A ver. Ahí está. Esto tenía que haberlo hecho antes de la clase, pero... Bueno, ahí vamos. Ajá, Candy, where is he from? I'm from Ilovasco. Ah, okay, good, excellent. But in the exercise, ahora bien, en el ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? Where is he from? Where is he from Ilovasco? I know, yo sé, Ilovasco, está bien. Pero dentro de estas respuestas que están aquí. O sea, es de mentiritas, pues, la respuesta. Entonces, de estas que están aquí, ¿cuál es la más apropiada? Candy? He is from Aguachapán. My mother is 45. She's a famous singer. Or her mother is from... ¿Cuál sería la respuesta? Where is he from? He is from... Aguachapán. Aguachapán. So, letter? Letter? A, letter. B, A, B, C, D, or E? A. A, correct. Ah, por cierto, aquí para la 1 y para la 2. Congratulations. Good. Doralicia. Hello, Doralicia. So, where is your mother from? Where is your mother from, Alicia? Later? My mother is 45. I'm my father, donde dice ahí. Okay, look, listen, Doralicia. En la B. Wait. Where are you from? I am from Mexicanos. Mexicanos. Where are you from? Is I am from Mexicanos. Right? From So, where is her mother from? In the tree. Number three, correct. Where is her mother from? Yes. Ya no me voy a decir ni la D ni la A, porque ya la dijeron. La opción sería B, C o E. ¿Cuál de estas tres sería, Doralicia? ¿La B, la C o la E? Where is her mother from? Es la her mother is from Perú. Excelentoso, letter E, right? Okay, thank you, Doralicia. Who's next? Eric, right? Eric? Yes. So it's a letter C. Give me a second. Letter C. She is a famous singer. Who is Shakira? She's a ex Piqué, right? she's a famous singer. She's a famous singer. Okay. Good. Now. And the last one, this is for Esmeralda, please. Letter B. Are you sure? ¿Estás segura? Piense bien su respuesta. Okay, I'm kidding. Estoy bromeando. Let it be, right? Okay, good. Now, let's practice. Let's practice, please. Repeat after me. Repeat after me. Give me a second. Regáleme un segundito, ok. Vamos a poner por aquí esto. Ahí estamos. Number one. Repeat after me. What's your name? I'm Antonio. Where is he from?
He is from Ahuachapán. Where's her mother from? Her mother is from Peru. Who is Shakira? She is a famous singer. How old are your parents? My mother is 45. And my father is 48. Good. Let's continue, right? Vamos a seguir entonces. Next exercise. Good. Information would be, right? So, otra vez vamos a insertar aquí. Pido las disculpas del caso, que esto tenía que haberlo hecho antes para que no perdiéramos tiempo acá, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a hacer rapidito, sí. Ok, le vamos a dar un 28 de tamaño para que nos quepa aquí. Muy bien. Le damos copiar, luego pegar. Tres, tenemos tres. Muy bien. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Ok. Ahí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Ok. So complete the question. Use what, where, who, or how. What is for thing? Recordemos que el what es para cosas abstractas y concretas, ¿verdad? Where es para lugares, places. Who es para personas, ¿sí? How old es para preguntar la edad. ¿Qué edad tienes, sí? Ok, vamos a ver el ejemplo. Dice, who is your new classmate? Ah, ¿quién es tu nuevo compañero de clases? Her name is Fátima. Ok. Ahí está Fátima, ¿verdad? Ok. O puedo usar contracciones, miren. En lugar de decir who is, puedo decir whose. Puedo usar contracciones. Whose. Who's your new classmate? Ok. Now, let's go to number two. Right? And the answer, veamos cuál es la respuesta. La respuesta, aquí no me deja ver esto, permítanme. Ah, ok, ahí estamos ya. Ok, he is from San Salvador. Ok, ¿qué es San Salvador? San Salvador es una cosa, es un lugar, it's a place. Es una persona o es la edad de alguien. Lugar. Vamos a ver. Where? Fátima, casualmente, ¿va Fátima? Sí, teacher. So what es is lugar. Ok, so. Sería where. Where. Upsi. Permítame que aquí me está fallando el cálculo, ¿verdad? Otra tecla estoy preguntando. Ok, where. Ahí está, where. Ok. Where is, sí, ¿verdad? Porque tenemos que usar el verbo to be. Where is your teacher from? Okay. Where is your teacher from? He is from San Salvador, right? Podemos hacer contracción aquí, Fátima. ¿Qué dice usted? ¿Podemos hacer esto, Fátima? Where's? ¿Sí o no? Yes. 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 Correct. Yes. Claro que por supuesto que de luego que sí, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a ver quién sigue, quién es la siguiente víctima. Sorry, quién es el siguiente estudiante, sorry. Francisco, ¿estamos listos, Francisco? No, don't worry, so, no me preocupe entonces. Ah, no, por el chat. Le vamos a dejar la 3 a Francisco por el chat. Y nos vamos a la 4. Gisela. No está Gisela, ¿verdad? Entonces, Héctor, help me, Héctor. Number 4, Héctor.
sisters. Remember that sister is plural, right, Hector? Okay. And look at the answer. The answer number is four. Number four. W expression, right? Yeah, yes. Silvia is 20 and Carmen is 18. How old? How old? Are your sisters? Are your sisters. Very good. Thank you, Hector. Congratulations to be a good father. Thank you. Hablando del mes del padre, ¿verdad? Lo felicito. Yes. Okay, thank you, teacher. How old are your sisters? Ahí está un poco sobrepuesto, pero creo que entiende. How old are your sisters? Silvia is 20 and Carmen is 18, right? And let me see the answer of Francisco. It says, what's your friend's name? Correct. So, thank you, Francisco. Ya tenemos la respuesta de parte de Francisco. Francisco, pero cuando hablamos de names, es plural, ¿verdad? Entonces sería is o are, Francisco. Is o are. Okay, sería what are. Very good. Thank you, Francisco. What are your friend's name? What are your friend's name? ¿Cuáles son los nombres de tus amigos, verdad? Alex and Oscar. Alex and Oscar, okay? Good. Any question? ¿Vamos entendiendo cómo ir usando las preguntas? Híjole, se nos está yendo el tiempo como agua. So, where is your teacher? Ok, pregunta. Vamos a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Imer, please. ¿Podemos contractar what are, Imer? ¿Sí o no? No. No, no se puede. No pongo what are, no, ¿verdad? No. O how are, no se puede. No, pues. Solo podemos usarlo con el is, ¿verdad? Sí. Okay, yes. Thank you very much. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre estas preguntas? Okay. Where San Salvador? Names, aquí como estamos preguntando de nombres, no personas, sino que los nombres. Alex y Oscar. Y aquí, how old quiere decir qué edad. Si se fijan, mencionan la edad. Vamos a ver otros ejercicios más. Igualitos a estos. Ok, here, right? Aquí tenemos. Ok. Tenemos uno. Tenemos el otro. Tenemos este. Aquí le vamos a el otro. Ok, muy bien. Ahí está. Good. Now, they are students from El Salvador, dicen. Ok, Imer. ¿Cuál pondríamos acá, Imer? Vamos a ver la opción otra vez. What, where, who, how. ¿Sí? ¿Cuál de estas pondríamos acá, Imer? Where. Ajá, pero ¿estamos describiendo El Salvador o estamos escribiendo los estudiantes, Imer? ¿Qué dice usted? Bien puedo decirlo, son estudiantes que son altos, son estudiantes que comen pupusas, puedo decir también, ¿verdad? Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿Del Salvador o de los estudiantes, Imer? De los estudiantes. Ajá, muy bien. ¿Cuál vamos a usar aquí? Vamos a usar what, qué, where, dónde, who, quién o how. ¿Cuál usaríamos ahí? Who. Who, correct. Who.
Yes. Okay. Who is or who are? Imer? Who are? Who are? Le voy a traducir aquí. Who are? Muy bien, porque es plural, ¿no? Estudiantes. Okidoki, thank you. Se me olvida la campanita a veces. Okay, vamos. Number six. Irving, please. Ladies and gentlemen, Irving. Colleen from. Y ahí dice, they're from Costa Rica. Who are? Who? Who are your colleagues? Ajá, pero aquí al final. Yes. Pero aquí nos pone una preposición, mire, Irving. ¿De dónde? From quiere decir de dónde. ¿Sí? Entonces, ¿estamos hablando de ellos o estamos hablando de Costa Rica? De Costa Rica. Costa Rica. ¿Y qué es Costa Rica? ¿Es una persona o un lugar? Es un lugar. Okay. Eso sería... What's? No, what es para cosas. People, place. Ah, entonces sería where. Where, muy bien, ya no estamos formalizando. Where is o where are? Where is? Mm-hmm. Colleagues, is plural or singular? Plural. Where okay. Are? Where are? Where are your colleagues from? ¿De dónde son tus colegas, right? Colegas. Pura vida aquí. Costa Rica, right? Okay. Thank you, Irving. Teacher, ya ha estado en Costa Rica, o sea. No, nunca he estado en Costa Rica. Okay. Me han contado, tenía un compañero que vivió muchos años por ahí. Me dice que hay una zona donde solo hay negros. Sí, es casi el Caribe. Como el Caribe. Por el limón, ¿sí? Le llaman. Sí, y hay muchos bosques, todo muy bonito, dice. Pero sí. Como que los salvadoreños no mucho nos... ¿Verdad? Nos vende menos. Sí, cabal, un poco ahí. Bien, pero importante es que nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad? Number seven. Exactamente. Ok, number seven. After Irving, we have José Antonio, please. Your cat's name. What's your... Ajá, very good. What's... What's your cat's name? What's your cat... Yo solo me dio la contracción. What's your cat's name? ¿Eh? No, perdón, aquí creo que me equivoqué. No, perdone. Vamos a cambiar esto. No voy a hacer que me enoje Candy. Sí, me equivoqué. Cleo. Qué oso. Cleo, pongamos que... Me acuerdo de una caricatura donde apareció una gatita que llamaba Cleo. Ok. Yo tengo una gata que se llama Cleo. Por ah, eso. Ok. Excelente, miau, miau. Good. So, I'm asking about the name. Estoy preguntando acerca del nombre, ¿no? Entonces, what's your cat's name? ¿El nombre es abstracto o concreto? Concrete or abstract? El nombre es algo concreto, ¿verdad? Porque no podemos tocar el nombre, ¿sí? Ok, so, next one, please. Roberto, number eight. Number eight, who? Pero ¿qué estamos preguntando? Dice que ella es, tiene 6 años. Entonces, ¿cuál sería? What, where, who, o how old? How old? How old? Okay. How old? Aquí nos vamos a complicar porque casi no dejé espacio, pero ustedes me van a entender, ¿verdad? How old? ¿Sería is o are? José Antonio. Ah, Roberto, sorry, Roberto. How are? Is o are? Is. ¿Y podemos contractar, Roberto? No se puede. ¿Seguro? No,
Sonaría raro, pero yo creo que se puede, veamos. House. Sí, no me recuerdo haberlo visto así contratado, pero yo creo que podría, sí. Pero vamos a dejarlo así. How old is your daughter, right? Good. Repeat after me, please. Esta ya la repetimos, ¿verdad? No, bueno, vamos a repetir esto. Practiquemos. Repeat after me. Number one, please. Who's your new classmate? Her name's Fatima. Where's your teacher from? He's from San Salvador. He's from Cujucuyo. Ah, no, sorry, San Salvador. What are your friends' names? What are your friends' names? Alex and Oscar. Perdón, recuérdense que en los posesivos, cuando es plural, el apóstrofe va después de la S, ¿verdad? No se le olvide. Ok, sigamos. Number four. How old are your sisters? How old are your sisters? Silvia is 20. And Carmen is 18. Who are your new neighbors? They're students from El Salvador. Where are your colleagues from? Colleagues. They're from Costa Rica. What's your cat's name? Meow. It's Cleo. How old is your daughter? She's 6. ¿Ok? Ahí terminamos entonces las preguntas con el verbo to be. Ahora vamos a comenzar with the questions with the simple present. Ahora dejamos el verbo to be y comenzamos con simple present, right? Ok. Recuérdense que en el simple present usamos el auxiliar do, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues aquí también vamos a usar el do. Y decimos, what do I do? ¿Qué es lo que hago yo? What do I do? I supervise the production. What se refiere a una actividad, entonces, what, right? Where do you work? I work in the accountant department. El accountant department es el lugar donde el trabajo, ¿ok? When do we go to meetings? Time. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Time, right? Two times a week, dice que no. It's two times a week. Está tenoa. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean? ¿De qué forma? ¿De qué manera lo planean? El marketing. They investigate the customer's needs. Investigan las necesidades del cliente. Ok. What time do you take breakfast? Tick, tack, tick, tack. What time? I take breakfast at 8 o'clock. Good. Now, what is the structure? Look. The structure is WH word, auxiliary do in this case. En este caso, como vamos a hablar de los plurales, el do, the subject, the verb, and the complement, right? Example, when do you play football? When is the WH word? Do is the auxiliary. You is the subject. Play is the verb. And football is the complement, right? So keep this in mind. Por favor, no quiero que se quiten esto de la mente. Son cuatro partes en las information questions. Esta es la más complicada. Son cuatro partes. En la forma afirmativa era sencillo, ¿se acuerdan? Subject, verb, and complement, right? Pero aquí no, aquí hay cuatro partes, miren. WH word, one. Auxiliary, two. Subject, three. And the verb, four, right? Son cuatro partes. Cuando practiquemos con las preguntas, recuérdense que son cuatro partes. Y de ahí no se van a perder, ¿ok? That's it. So, any question? ¿Alguna pregunta?
sobre las preguntas de información. No questions? Okay, let's go to the manual, right? Ahora vamos al manual entonces. Let's go to the manual. And here, right? Por aquí estamos. Vamos a hacerlo grandecito. Y ahí estamos. Unit 3, right? A ver si es por aquí. Sí, aquí estamos. Page 29, right? Page 29. Good. Esto ya lo vimos. Vamos a hacerlo más pequeño para que lo alcancemos a dimensionar. Muy bien, aquí estamos, sí. These are the departments, right? These are the departments. Production. Production. What is the production? Here, let me see. Margarita. What is the production? ¿Se acuerda cuál era el departamento de producción, Margarita? Aquí tenemos las definiciones. Escójame una de estas definiciones, Margarita. Production. ¿Qué hace el departamento de producción? Sería donde dice de develop. Develop, ajá. Design new or existing production. No, vamos a... Esta pregunta está bien difícil, pero no se preocupe, Margarita. María, please. Production. What is the production? Production is control and supervise the production, workforce and inventory. Good. El departamento de producción, el que supervisa las personas que hacen la producción y el inventario, o sea, el producto y las personas, ¿no? Yes, that's the production. Por acá, lástima que no puedo escribir, pero aquí está, ¿verdad? Esta sería, ¿sí? Good. Number two, research and development. Help me, please. Alexis. Creo que Alexis no vio los conceptos, ¿va? Pero vamos a ver si puede. Research and Development, Departamento de Investigación y Desarrollo. ¿Cuál podría ser, Alexis? Ok, bueno, vamos a ver si Oscar nos ayuda. Oscar. Ahorita, Research and Development. Research and Development. Sí, ¿cuál es el departamento de investigación? Será Develop. Ajá, Develop. Design New, ajá. Yes. Design New or Improvise. Exercise. Ajá, esa. Develop, Design New or Improve Existing Product, right? So this product, is number two. Number process. Two, very good. Now, purchasing. Okay. Thank you, Oscar. Rebecca. Purchasing. Okay. The last one. Purchasing is number three. Correct. Buy and acquire raw material production. Yes. Okay. Vaya anotando, porque si no, se le va a olvidar. Okay. And marketing. Wilfredo. Research and identify what customers want and need at the right place. Congratulations, that's it, right? It's this one, yes. Human resources management. Silvia? Number five? Sería recruit, select and train new employees. Employees for the right job in the company. For the right job is
Job. Job, job. Mm-hmm. Very good, thank you. Right. Number five, right? This one. Reclutar empleados, contratar gente. Es lo que más afecta a los países, ¿va? Que casi no hay empleo aquí. Cuesta conseguir, así que hay que cuidar el empleo, ¿sí? So, accounting and finance. Accounting and finance. Can you help me, Candy? Yes, teacher. Accounting and finance. Keep the financial record of transaction involving monetary inflow in outflow. El billuyo, ¿verdad? El billuyo ahí, correct. Yes. Thank you. Any question? Se ve que prestaron mucha atención a la presentación de PowerPoint. Congratulations. Now, let's practice information question, right? Create questions based on the answer, right? Ya dijimos que es what, ya dijimos que es where, when, se refiere a tiempo, how, a manera. Entonces, vamos a ir viendo las respuestas, una por una, ¿ok? Y luego ustedes me hacen la pregunta. Vamos a comenzar con Doralicia, ¿sí? Vamos, Doralicia. He says, I have to write report about the production every Friday. I have to write report. ¿Qué está describiendo acá? ¿Qué es lo que hace? ¿Está describiendo un lugar, una persona? ¿Está describiendo tiempo? Está difícil, Doralicia, pero inténtelo, díganme. Al menos quiero que me diga cuál vamos a usar. What, where, when o how. ¿Cuál de estas usaríamos, Doralicia? Ay. Nuevamente, aquí no puedo escribir, pero ayúdenme ahí ustedes con sus cuadernos. Vamos a hacerlo. Por ahí creo, sí. I have to. ¿Cuál sería la pregunta más apropiada ahí? Vale, le voy a dar una clave entonces, Doralicia. Sí. I have to write a report. I have to write a report. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What, where, when o how? When. Podría ser, fíjese, podría ser, when do you have to write a report about the, podría ser, es una posibilidad, pero es más apropiado, what, ¿para quién me quiere ayudar a completar la pregunta, Doralicia? Quedamos con what, ¿sí? What? Eric, ¿cree que me la ayuda a complementar a Doralicia la pregunta? Ella dijo que what. What do you do? What do you do? O what do you have to do? También sería, ¿verdad? What do you do? What do you have to do? ¿Sí? Esa sería la respuesta más apropiada, ¿ok? Recuérdense que para preguntar, para copiar, perdón, copien el número de la página. ¿Verdad? Copien el número de la página y el ejercicio. Vale, muy bien. Ahora vamos con Alexis. Contésteme el chat, Alexis. I work in the blue building. ¿Qué sería blue building? ¿Sería un lugar, una persona, tiempo, la edad de alguien? ¿Qué podría ser? ¿Sí? ¿Qué es blue building? El edificio azul, ¿no? ¿Dónde trabajas vos? Allá en la zona franca, el San Jorge. El progreso. ¿Qué serían? ¿O sería una persona? No, no. Ok, Alexis. Contésteme en el chat, Alexis. Vale, vamos a dejar tiempo ahí para que escriba, porque es más complicado. Number three. Maria and I start working at 10 p.m. 10 p.m. ¿Qué es 10 p.m.?
es una persona, es tiempo, es un lugar, ¿sí? Vaya, en este caso me va a ayudar Esmeralda. What time do? Ah, correct. What time do you and Maria, right? Do you. What time do you and Maria? And Maria. Start? Working at... No, no, la respuesta no me la diga. No, 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 no. La respuesta no. Solo hasta aquí va. What time? What time? Do you and Maria? Do you, Maria? And I working. Start working. Good. Y la respuesta es at 10 p.m., ¿verdad? Uh-huh. Okay, Alexis. Vamos a ver, todavía estamos esperando la respuesta, Alex. Ok. Ahora vamos a la número 4. We design and others create the new product. Uh-huh. Nosotros diseñamos y los otros crean el nuevo producto. Sería Fátima, ¿verdad? ¿Cómo sería aquí? ¿Sería cómo? ¿Cómo hacer algo, no? ¿O quién? ¿O dónde? ¿O a qué horas? ¿Qué cree usted, ¿quién? Fátima? ¿Quién, digo yo? ¿Quién? Sí. Who designs? No, pero dice otra cosa. Dice, y otros crean. Dice. Otros crean. Sería cómo hacer el producto, quién o dónde es. ¿Qué cree usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto. Entonces sería, how do you? How do you? Create the new product. How do you create the new product? ¿Cómo crean el nuevo producto, verdad? Esa sería una opción. Very good. And number 5. Right. Thank you. Está un poco complicado, ¿verdad? Pero por eso voy lento, por eso voy lento. Ahí está la respuesta de Alexis. Sería, where do you work? Vamos a ver si es cierto. Ajá, yes. En la número 2 sería, where do you work? I work in the, sorry, Blueville. Ok, vamos a las 5 entonces. Me va a ayudar Francisco, ahí en el chat, ¿verdad, Francisco? Ok. They have meeting because, mire Francisco, aquí está la clave. Because we have to talk about the inflows and outflows. Yes? Ok, Francisco. Moviendo los deditos ahí con la respuesta. Mientras los demás también analizan. Está difícil, ¿verdad? Pero si entendemos esto, ya entendieron todo. El presente simple es súper base para entender todas las demás. Los demás temas, todos los demás tiempos. Por cierto, la vez pasada me preguntaron cuántos eran los tiempos, ¿verdad? Sí, eran 16 en total, dijimos, ¿verdad? Por ahí les mandé en el grupo los tiempos en inglés, ¿sí? Ok, vamos a ver. Hola. Yes, Francisco. Ok. Tiene que ver con why. ¿Por qué? Why. Ok. Why. Why. Aquí le voy a dar una idea. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Yes. Ok. Why do they have a meeting? Very good. That's it. Right now, let's review the question. Let's review. Number one. What do you have to do? Number one, what do you have to do? Number two, ¿sí le salió bien, Alexis? La que usted me escribió es, where do you work? Where do you work, right? Number three,
What time do you and Maria, o do Maria and you, como ustedes quieran decirlo, have start working? Sorry, start working. What time do you and Maria start working? Number four, how do you create the new product? And number five, why do they have a meeting, right? ¿Las copiaron todas? ¿O la repito? Repeat number four. Number four. Number four is how, how do you create, how do you create the new product? How do you create the new product? Thank you. ¿Cómo crean el nuevo producto? Okay. How do you create the new product? Good. ¿Los demás? ¿Todos la copiaron? Última vez. Number one. What do you have to do? What do you have to do? Number two. Where do you work? Number three. What time do you and Maria start working? Number three, right? Number four, how do you create the new product? And number five, why do they have a meeting? Okay, good. Now, I need all of you to write a question using this, right? Por el tiempo, solo les voy a pedir una sola pregunta, ¿sí? Y todos me la van a ir leyendo, ¿sí? Okay, using what? Aquí estamos. When? Where, why, or who. Una de estas van a usar. Ok, aquí dice que son varias, ¿verdad? Pero por el tiempo, para hacerlo dinámico, solo vamos a copiar una pregunta. Ya solo nos quedan 10 minutos, ¿sí? Ok, escribamos una pregunta cada quien en su cuaderno, please. Comenzando con cualquiera de estas, ¿sí? Les vamos a dar dos minutitos para que me hagan la pregunta. Y el que quiera hacer más preguntas, que las haga, ¿verdad? No hay problema. Entre más, mejor. Teacher. Yes. Which is the dynamic? Okay. You are going to invent a question using one of these WH question words. What? When? Where? Yeah. Why? Gotcha. Or who? But just one question. Only one question. Yeah, but by the way, I did it, teacher. You did it. Okay, so you're ready. Wait for the others, please. Yeah. I know you're really fast, fast and furious. Okay. Yeah, actually, I was asking the question. I told you, which is the dynamic? I use WH question. But listen. Okay, but this is with the verb to be. And sorry, I don't want with the verb to be. Okay, I got you. With do or does, you know? So you know the difference between information question with be and information question with simple present, right? Okay. So the task is with do and does. Come on, Hector, you can do it. Okay, what do you like to teach? Excellent. That's a good question. Good, José Antonio, you finish? Una pregunta, yo ya la tengo, la puedo decir. Yes. No. Yes. Sería entonces, where do you student in the morning? Where do you study in the morning? Yes. Where study. Do you study in the morning? Good, it's a good question, right? Okay, so
We're going to do the next. We're going to ask one by one, right? So, Wilfredo to Rebecca, Oscar to Alexis, right? Okay, Wilfredo, ready? Ask your question okay. to Rebecca, please. Rebecca, where do you live? I live in Ilopango. Excellent. Oscar to Alexis. Okay. What is your favorite color? Okay, wait, wait. Cambiémoslo el verbo to be. Vamos a eliminar el verbo to be. Yo sé que quizás los confundí al principio porque les puse muchas preguntas con is. Pero vamos a eliminar el is. Pongámosle, Oscar, what color do you like? ¿Sí? Ok. Va, hágalo otra vez. What color? Ok. What color do you like? Ajá, Alexis. Creo que Alexis se le arruinó el micrófono. Vamos a dejar que lo conteste en el chat, ¿sí? Chévere. Ok. María, tu Margarita. Ok. Where do you eat pupusas, Margarita? Pupusas de la niña Julia. Ah, Margarita. Where do you eat pupusas? Es que yo le entiendo cortado. Ah, vaya, le voy a repetir yo. Where do you eat pupusas, Margarita? Yes. Where? Where? Uh-huh. Where do you live? I live in Mexicanos. Where do you eat? Ñom, 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 pupusas. ¿Hoy sí, Margarita? No, ella me está preguntando. Ajá. ¿Qué le está preguntando? Si me gustan las pupusas. No, no, no. Le dice, where do you eat pupusas? Example, the teacher. Where do you live, teacher? I live in Mexicanos. Margarita, where do you eat pupusas? Where? From Planet. Ajá. In Pizza Hut. In Olocuilta. No. Maybe in Carimar. In Carimar. Típico Margot. Ajá, Margarita, ya desvío le dije. De Opico. Desvío de Opico. Desvío de Opico. Ah, yes. La bolsada al camino. Yes. Está bueno, está bueno. Ajá. In Olocuilta. Y no lo oculta. Excellent, very good. Ahí pupusa y no lo oculta. Good. Roberto, tu José Antonio. Roberto, tu José Antonio. What do you deport favorite? Ok. Entonces sería, vamos a cambiarle porque ahí es con el verbo to be. What is your favorite sport? Vamos a cambiarle. What sport do you like? ¿Ya, Roberto? Ok, yes. What sport do you... La cosa es eliminar el verbo to be y poner el del do y el does, ¿ok? Vamos, pregúntele, por favor. What sport do you like? I like basketball. Ok, very good. Then we have Irving Twimmer. Ok. What's food favorite? Ok, otra vez, ¿verdad? Es que vale, quiero ubicarlos. Las preguntas con el verbo to be, solo estamos preguntando qué es o qué no es, ¿sí? O qué es, no está o qué está, ¿sí? Pero las preguntas del presente simple estamos preguntando acciones. ¿Qué comes? ¿Dónde vives? ¿Dónde, a qué horas te levantas? ¿Sí? Entonces,
no quiero que use el verbo to be. Ahorita le estoy ayudando a transformarla, ¿verdad? Pero cuando yo digo, what is your favorite food? Estoy usando el verbo to be. Ahora, ¿cómo cambiarla usando el do y el does? Sería, what food do you like? Vamos a ver otra vez, haga la pregunta. Irving, para Imer. What food do you like? Excellent, that's it, right? Ajá, Imer. Ya díganos que le gusta la pacaya, ¿verdad? Y la sopa de mora. Pizza. Okay. That's not food, eh? That's junk food. Thank you, Imer. Thank you very much. Now, please, Hector, you make the question to Esmeralda, please. Hector? Hector. Ok, en lo que nos contesta Héctor, voy a ver la respuesta de Alexis. Where do you... Alexis, sería... Where do you live? Sería, ¿verdad? Esa sería la respuesta, porque sí, la estructuró bien, pero le faltó ahí el verbo, ¿sí? Where do you live? Sería. Where do you live? Ajá, ok. Now, Héctor, please. Ready? Hector. Yes, teacher. Okay, make the question to... Sería... no, a Fátima sería la pregunta. Make the question to Fátima, please. Hector. Okay, but without the verb be. Without the verb be, correct. Okay. Let me see. Let me think about okay, it. Okay, I will give you time. Don't worry. Okay. Esmeralda to Silvia. Y ahí terminamos. Esmeralda to Silvia. For example, when do you have to travel? And that's you, Hector. Okay, good. So let's come back. Repeat the question to... When do you have to travel? Uh-huh, Fatima. ¿Qué significa, teacher? Travel es viajar. Travel, viajar. So, yeah. I repeat the question of Hector. When do you have to travel? Me pregunta dónde he viajado, teacher. No, when? Yeah, it doesn't matter if it's from home to work or from work tiempo. To home. Tiempo. It doesn't matter. Yes. It doesn't matter, right? But Fatima, in this case, is time. Yes, tick-tack. Time. Mm-hmm. When do you have to travel? I will say in Spanish, right? ¿Cuándo tiene que viajar? When do you have to travel? ¿Cuándo tengo que viajar? Yes. En agosto. So, August. I have to travel. In? August, very good. Bueno, le voy a robar quizás... Quiero ver qué hora es. What time is it? Un minuto más, sí. 3 minutes past from 10. Algunos se van a quedar sin participar, pero vamos a ver. Silvia a Doralicia. Y ahí terminamos. Silvia a Doralicia, please. Where do you spend your Christmas? Okay. Where do you spend your Christmas, right? Uh-huh. Yes? Yes. Okay. Yes. Vale, vamos a traducir a Doralicia. Spend quiere decir dónde pasa. La Navidad. Ajá, yes. Very good. Where do you spend Christmas?
Where? I from Cuscatlancingo. Cuscatlancingo, okay. So where do you spend your Christmas in? Doctora Alicia? In Cuscatlancingo, ¿sí? In Cuscatlancingo. In Cuscatlancingo, yes, very good. Le cuento a Doctora Alicia que yo viví muchos años en Cuscatlancingo, ahí crecimos. Ah, sí, pues que no. Conozco todas esas laderas de un montón de hoyos que hay, ¿verdad? En Cusca, pero es muy fresco, Cusca, es muy fresco. Ok. Good. So, any question? Questions? ¿Hay alguna pregunta antes de retirarnos? Héctor, no se me vaya a retirar, oiga. Wait for me, Héctor. Héctor, are you there? No se me voy a escapar ahora, Héctor. 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 Mr. Villatoro. Ya no le encuentro a Héctor. Bueno. Ya no aparece en línea. Ya no está en línea, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tuvimos la entrevista con Imer, ¿verdad? Irving, ¿se puede quedar conmigo entonces? 10 minutos más. Irving? Yes, yes, teacher. Okay, come on. Good. Thank you, Irving. Good. Okay, teacher. Ya le vamos a poner castigo a Héctor. Okay, attendance, please. Ya sé que Francisco y a qué más no le funciona el micrófono. A Alexis, ¿verdad? El mío tiene falso, teacher. Ah, ahorita ya. Por ratos. Ajá, espera, es que está todo hecho en comida ya. Ah, tengo no, que ir a comprar este de esto. No deje que el gato juegue con él, hombre. ¿Qué chico? Ok, Silvia. Silvia. Present, teacher. Good, good night. Candy. Present, teacher. Good, bye, Candy. Doralicia. Present, teacher. Thank you. Eric. Present. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Good night, teacher. Good night, Miss Cubillas. Francisco. Good night, teacher. Good night, God bless you. God bless you too. Héctor. Bueno, Héctor estuvo, ¿verdad? Ya todos fuimos testigos que estuvo. Imer. Good night, teacher. Good night. Irving se queda conmigo, ¿verdad? José Antonio. Good night, teacher. Good night. Roberto. Present, teacher. Good Margarita, night. Thank you. Good night. Margarita. Good night, teacher. Good night. Maria. Good night, everybody. Good night. Alexis. Póngame en el chat ahí, Alexis. Ahí está, ya lo vi, sí. Oscar. Oscar. Present, teacher. Okay, thank you. Good night. Good night. Rebecca. Present. Good night. Good night. Wilfredo. Going. Wilfredo, creo que en el chat me escribió aquí Wilfredo. Vamos a ver. Ok, good. Good, thank you very much. Solo nos quedamos con Irving entonces. Irving, ¿qué tal, Irving? No habíamos tenido la entrevista con usted, ¿verdad? No, no, teacher. No, 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 va muy bien, excelente. Entonces, permítame. Solo estoy revisando un mensaje. Ya estuvo, va, ok. Bueno, ¿qué le parece la clase, Irving? Pues, sinceramente, teacher, algo nuevo para mí, porque yo siempre estaba con el deseo de querer aprender, pero siempre he estado con eso de que quizás no voy a poder, pero aquí estamos. Qué bueno, pero vaya, hay cuestiones bien básicas, con el verbo to be, esto que estaba viendo es un poquito más complicado. Pero entonces mi pregunta es, ¿usted ha ido entendiendo? ¿Le ha servido lo que estamos viendo? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, fíjese que en realidad, teacher, sí, siento que he agarrado un poquito. Sí. Aunque yo le comentaba a mi esposa de que
distracciones siempre hay, va en la clase, como hay gente que deja encendido el micrófono, sí. hay veces la voy aquí en la casa, o siempre hay distracciones, no es lo mismo estar en presencial, ¿verdad? En un salón de clase encerrado, solo los alumnos y el maestro, sí, no es lo mismo, definitivamente. Exactamente, pero sí, yo le agradezco a usted porque se toma el tiempo de, hay veces, esperarnos y de explicarnos, pues. Para mí sí es un poco complicado porque en los tiempos que estamos viendo ahorita, en el presente perfecto, en las conjugaciones y en los verbos y todo eso. Pero sí, se le entiende bastante lo que usted explica. Ajá, y algo que usted quisiera que le explicara ahorita, Irving, algo que lo vimos y no entendió o quisiera algún ejemplo. Fíjese que lo que más... Sí, lo que más siento que me cuesta a mí, teacher, creo que son los cuando usted habla del presente perfecto, los singulares, los plurales, entonces ahí como que me quedo yo un poco trabado, que es lo que usted dice que es un poco más complejo, ¿verdad? Singulares y plurales, cuando identificamos el sujeto, ¿verdad? Cuando identificamos el sujeto, sí. Cuando es singular y cuando es plural, cuando es she, they, we... Ah, sí, bueno. Yo he estado, hago mis apuntes, pero sí, hay veces como que me quedo un poco. Sí. Bueno, en este caso, mire, sí cuesta identificar las partes de las oraciones, ¿verdad? Lo que es el sujeto y lo que es el verbo, que es lo principal. Sí. Y cuando identificamos el sujeto, vamos a ver quién realiza la acción, ¿verdad? ¿Quién es el que come? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el que se baña? Y le voy a dar una clave, ¿verdad? Usted apréndase de todos los pronombres, ¿verdad? I, we, he, she, it, you, they, ¿ok? Esos son los pronombres. Entonces, a esos pronombres, deles otras opciones. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo hablo de they, ¿qué cabe en they? ¿Qué cabe en ellos? Podría caber libros, podría caber estudiantes, podría caber ahí perritos, ¿sí? Entonces, cuando hablo de they es algo plural. Plural. Personas, cosas o animales, ¿verdad? Y cuando hablo de he, exclusivamente él, ¿sí? Él. Y ahí van todos los él, todos los caballeros, ¿verdad? Mi jefe, mi hermano, mi tío, mi papá, mi vecino, mi Lionel Messi, todos los que son hombres, ¿verdad? En singular. En singular, pues solo uno. Y cuando hablo de ella, ahí van todas ellas, Shakira, mi hermana, mi vecina, mi compañera de clase, y todo lo que es ella, ¿sí? Cuando digo it, ahí va todo lo que es singular, pero que es animal o cosa. Por ejemplo, el celular, animal, cosa. Lapiceros, ¿sí? Entonces, cada vez que usted vea cada uno de los pronombres, imagínese la variedad que vamos a poner ahí, ¿sí? Cuando hablo de yo, bueno, es sencillo, ¿verdad? I y you, ahí no hay no hay donde perderse. I, you, and we. Pero usted... Así como dicen, ¿verdad? Hay que clavarse, hay que fijarse en they, he, she, and it. Porque ahí es donde entra la variedad. Entonces ahí es donde usted no reconoce dentro de una oración quién es el sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted ve my sister. Ah, my sister. Entonces ahí aplica lo del tercera persona. My sister works, por ejemplo, ¿verdad? Pero si dice los estudiantes, the students, pues es plural, ¿va? Los estudiantes, es they. Los estudiantes, they. They. Entonces, vamos a decir, the students work o the students works. Irving. Works. Works, con S. Con S. Vaya, pero óigame bien. The students es plural, ¿verdad? Sí. Es they. ¿Sí? They. They. ¿Y con they usamos la S, sí o no?
No, no, no. No, 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 no lo usamos. Entonces sería they work o they works. Work. Work, muy bien, ¿va? Entonces ahí usted puede ir, si quiere, anótelo. ¿Va? Anote. Sí, aquí lo estaba anotando. He, she, it, y they. Sí. They. They. Los primeros tres son singulares. Y el otro es plural. Sí. Porque los demás sí los maneja, ¿verdad? Cuando digo I, cuando digo you, y cuando digo we. 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 Y en we me puedo incluir a alguien más. Puedo jalarme, por ejemplo, si le hablo de Héctor, ¿verdad? Que volví a escapar otra vez de la clase de Héctor, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ahí está Héctor. Ah, mira, hablando del rey de Roma. ¡Ah, Héctor! Actually, teacher, I heard all about it. Okay, about it. Good, Héctor. Yeah. Thank you. You were teaching him, and I learned some techniques that you said. Vaya, entonces la vamos a tomar como su entrevista también, Héctor, ¿le parece? Of course, no problem. And I'm going to take like 2 extra minutes for you too, right? But okay, please, perfect, teacher. Don't leave me. Teacher, the problem is that I got some technical problem with the internet, so... It's not you, it's your computer, right? Yeah, no, yeah. I got a cell phone. Oh, your cell phone, okay, good. Yeah. So I will make just 2 more questions to Irving, and then I will go with you, please. Okay, no good, problem. Good. Thank you. So, Irving... any extra commentary, Irvin? ¿Alguna otra cosa que quisiera que le explicara? ¿O algún comentario de la clase? ¿O algún consejo que quisiera para aprender mejor? Pues ahorita creo que todas mis preguntas como que se han escapado, has dicho. Pero bueno, sí, pero... Pero igual, si usted quiere preguntármelas en el WhatsApp, ahí pregúnteles, no hay problema, ¿verdad? Estoy a la orden siempre, ¿sí? ¿Ok? Bye, muchas gracias, teacher. Mi consejo es, listen to music, watch a movie, right? And do it with, you know, with the movies, with movies for kids. Le voy a recomendar que semanalmente se aprenda una canción en inglés, ¿sí? ¿Ok? De las viejitas. ¿Sí? Y que vea una película semanal. ¿Usted tiene niños, Irving? Sí, 2. Bueno, y aproveche con los chicos. Ponga la película en inglés y los subtítulos en inglés. ¿Sí? Todo en inglés. Y que sea de muñequitos. ¿Sí? Shrek. Ok, teacher. Que sea Shrek, por ejemplo, puede ser Toy Story, puede ser Ice Age, la era del hielo. Sí, porque ahorita estamos comenzando, entonces usted necesita un lenguaje sencillo, de niño, ¿sí? ¿Ok? Good evening. Okay, thank you very much to stay with me. I hope you have a good night. And I will see you tomorrow, right? Okay. God bless. See you tomorrow, teacher. Good night. God bless you. See you. Thank you. Okay, Héctor. Perfect, I'm here. Hey, congratulations. You speak very well, Hector. Congratulations. Thank you so much, teacher. Where were you studying before? Yeah, I studied to Gerardo Baro University. Oh, nice. So you got 10 every time, right? I don't think so, but I will try it. No. But what I like the way you speak is that you speak naturally, right? So, yeah, something like that. I try to speak fluently and practice my English and stuff like that. But natural. But I think I got a problem, teacher, because, for example, I got a problem to acquire a new vocabulary. I think I don't know if I have some problem in my mind or something like that. No, because... that's normal. Even I have a lot of words that I need to learn, right? Because this is not our native language, right?
So my recommendation for you, Hector, is that when you have the time, go to the audiobooks in YouTube. Yes. Yeah. Okay. Come on. So read is the best you can do, right? There are many books. You only copy in YouTube. Audiobooks. Hey, audiobooks. You have a lot of motivation books, novels, mysteries. Ooh, a lot of books, right? I think there are so many categories about the audiobooks. Yeah, there are many things you can use, the vocabulary, the grammar, the listening, everything, you know? And the syntax, you know what is syntax, right? Syntax is like an Spanish syntax. Uh-huh, it's the logic order of the words, right? El orden lógico de las palabras, yes? Like a structure? Like the structure, yes. The structure. So when you read, you keep in your mind the syntaxes of the language. So reading is perfect for you, right? Okay, I'm going to take your advice, teacher, and please. I'm going to put on practice. And you can do other things. You can listen, and you can do this, you can do that, et cetera, et cetera. No problem. Yes. Yeah. That's I got you. Yes. By the way, I listen to music and, you know, yes, when I got time. So, but I got a problem because my family so don't like to watch movie in English. So. Oh, come on, try to do. I know we get desperate because sometimes we don't understand, right? But yes, get accustomed and try to see. Like I was telling to Irvin that you can watch movie for children, right? And your children can watch the movie with you. And of course. They are learning. They are a sponge. Yeah. They are absorbing all. So when they listen to English, in the future, they're going to be a goose. They're going to be goose too, right? As a matter of fact, teacher, I have two children, one son and one daughter. Oh, congratulations. Yeah, my daughter is close to me. That's why you are listening to her. Oh, good. And your son is older. Just a little bit. My son is 3 years old, and little daughter is 1 year old. Good. And I'm taking care of them because my wife is working at night. Oh, so. good. Yeah, and but you're still here, Hector. And before we finish, Hector, did you connect with the platform at the end? So I was typing to Inglés Corporativo. Inglés Corporativo. And they told me that I need to create another account because with the first one, I got some problems. So could be tomorrow, I'm going to try to talk to them in order to get more details about what I had to do in order to create another account and get into the English platform in order to do the exercise task. Please try to do because, you know, we are in the week number 3 now. So it's absolutely necessary that you answer all the tests, all the exercises. For you, it's a piece of cake, I know, but you need to show that you have to complete the platform, please. I cannot do anything to help you because I don't have the control of the platform. Yeah, gotcha. But for sure, they will help you and try, please, Hector. So I don't know, something that you like or you don't like about the class? Any recommendation, no. Hector? No, I think that the class is so interesting and you make me laugh during the class because you are so fun. So you are very creative, right? During the class, so you invent some things in order to all of us be focused, and that's good.
No, that's it, right? The idea is that this time it's too late, right? So when we are happy, we pay more attention, right? Of course. Yes. That's happening. Yes. Okay. And listen, Hector, thank you for your help, because when we speak English, the other students that need to improve, they say, hey, they speak English very well, so I can do it. I can do it too. Okay. So you are an example for the rest of the students. Yes, I hope a teacher when my classmate want to know something about it, or I can help them or stuff like that. Okay, thank you very much. Thank you. Yes. So have a good night. Thank you so much, teacher. Have a good night too. And it was a big pleasure to learn with you today. Okay. Nice. Tomorrow will be a better day. Good. Thank you. And take care of your babies, right? Okay. Thank you, teacher. Okay. Good night. Take a rest. Thanks.